una vez que te regresaste después de las Navidades, ¿qué objetivos te pusiste con tu entrenador? Aparte de, bueno, imagino que entrar a un torneo, pero a largo plazo, ¿había algún objetivo más claro? Yo llegué de ese año y mi objetivo de este año era entrar al Top 100 Mundial. ¿En qué año estamos hablando, perdón? En mi segundo año, que, o sea, cuando regresé, esa vez que te digo que yo quería volver. Sí, pero ¿2000 qué? Estamos en 2022. Yo me fui 2000... 17, 16, por ahí, no creo. Sí, 17, en 2018. Vale, ok. Por ahí de 2018, nuestro objetivo cuando regresé era entrar al Top 100 Mundial, okay. Ese año. Año para entrar al Top 100 Mundial, que estaba en 500 del mundo, o sea, más abajo. Y se logró. Y entré al Top 100 en el pasando la mitad del año, entré al Top 100. Mira qué bien, felicidades. Bueno, ya hace unos años, pero felicidades, digo, no es cualquier cosa, me imagino, y todavía están en España. Platícame un poquito. ¿De qué trata el World Padel Tour de España? Todo, ¿cómo se maneja? ¿Dónde se juega más? ¿Dónde hay más nivel? Me imagino que los lugares principales, Madrid, Barcelona, o no sé, Sevilla. Platícanos un poquito cómo se maneja ese famoso World Padel Tour España. Bueno, el World Padel Tour es como el ATP de tenis, o sea, es el circuito profesional de pádel el más reconocido, ¿no? Ahorita, bueno, están saliendo otros circuitos profesionales, porque hay un poco de competencia, pero bueno, ahorita como el más reconocido es el World Padel Tour. Ok. Y bueno, el World Padel Tour, ahí entran de mujeres, te voy a hablar un poco más de mujeres, entran 64 parejas, nada más. 74 parejas, ok. 64 parejas. Ahí cierra el draw, ¿no? Entonces, existe el cuadro principal donde están las 24 parejas y lo demás se reparte en previa y pre-previa. Ok. Ok, entonces, yo para entrar al cuadro principal, depende cuánta gente se meta en el torneo, hay veces que entro en previa o hay veces que entro en pre-previa. Ok. Para entrar al cuadro tengo que ganar 4 partidos seguidos. Para entrar al main draw. ¿4 partidos? Ajá. Ok. Si entro en previa, tengo que ganar 2. Ok. Entonces, en España está, las mejores del mundo son españolas. Vale. Y se juega en toda España, en toda España hay muchísimo nivel. En donde hay más nivel para mí es en la zona de Andalucía. Ah, ok. Al sur. No, al sur, que es realmente donde empieza el pádel en España, que es en Málaga, en Marbella, ahí es donde empieza el pádel en España. Ok. Sí. Ahí es donde. Pero hay nivel en todos lados. ¿Por qué? Porque son niñas que ya nacen okay. A los profesional. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, ya tienen sponsors, viven de eso, son proyección, son, o sea, porque el pádel realmente genera mucho dinero en España, en Europa, y lo está generando ya ahorita alrededor del mundo. O sea, es una locura. Entonces ya las niñas ya se pueden dedicar 100% a eso. Antes no, antes tenían sus trabajos, o estudiaban o tal, ahorita ya no, se dedican 100% a eso. Ok. Y el circuito sí, la verdad es que es un circuito que creo que con los años, te hablo del circuito femenino, del masculino, pues también es impresionante el nivel, pero el circuito femenino se ha profesionalizado ya tanto que ya las jugadoras realmente ya pueden vivir de esto. Antes no era profesional. Había veces que ni iban a torneos porque decían, es que tengo la junta con no sé qué. No. Okay. Vale. ¿Y cuántos torneos hay al año, Ana María? Uf, este año el World Padel Tour se la voló. Te puedo decir que hay casi 24 torneos al año. Ok. Pero se te hace mucho poco a comparación del tenis, porque bueno, en el tenis, pues hay más torneos. Sí. Imagino que ya es más grande el tenis en cuanto a pues, todo esto de marketing y todo, ¿no? Pero 25 torneos, pues estamos hablando de la mitad del año, ¿no? Es que te voy a decir, en el tenis tú escoges, ¿me explico? No todos los torneos te dan puntos. En el tenis te dicen, no sé cuántos son realmente, pero te dicen, lo que me explicaba una amiga mía que jugó tenis, o sea, profesional, me dijo, tú juegas, hay, no sé, 300 torneos, ponte tú, sí. Pero a ti te cuentan
16 o 15. Vale. Tus 15 mejores. Entonces tienes que escoger tú los más, porque no te, o sea, no sumas puntos en todos. Ok, ya. En pádel sumas puntos en todos y defiendes puntos en todos, entonces tienes que jugar todos. Ok. Mira, déjame ver bien el calendario, pero sí, yo creo que habrá unos 20, que también hay Challenger, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Casi 30 torneos al año. No, pues sí, está pesadito. Y bueno, y tú ya estás en ese, ya te ganas tu dinero, ya haciendo, jugando este pádel, ¿no? Ya desde 2019, imagino, ya eres independiente económicamente con esto. Sí, la verdad que tengo todos mis sponsors, la verdad son sponsors mexicanos, tengo una marca española que es Sol Unión, pero la verdad es que encontré empresas muy tops de México que les gusta el pádel, fomentan el crecimiento del deporte, y la verdad es que con muchos llevo 2 años, con otros llevo 3, con otros apenas empiezo y voy renovando. Ya llevo así pues un ratote que ya 100%, o sea, vivo de sponsor y bueno, de lo que ganen en premios y todo esto, pero 100% de sponsor. Ok. ¿Y radicas en Madrid o en Barcelona? En Madrid. En Madrid.